Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenida, cómo no, en esta nueva andadura y en esta nueva etapa de este programa, de este curso, podemos decir curso de esta programación en Canal 4TV y en este programa, Más que Política. Acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana, aquella política que ustedes demanden y quieren la máxima información, porque es la que ustedes palpan. Hoy nos vamos a centrar en esta primera parte y vamos a hablar del municipio de Valsequillo, que comienza su fiesta, la fiesta de San Miguel. Para ello tenemos con nosotros al concejal de festejo del Ayuntamiento de Valsequillo, don Gregorio Peñate Peñate. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien y muy contentos. ¿Nervioso? Porque no, es una fiesta que es el centro sí, de la isla. Nervioso porque tenemos unas fiestas ahí que comenzamos el próximo viernes y estamos nervioso para que todo te salga bien. Pero yo pienso que con el equipo humano que tenemos no creo que vaya a haber ningún problema. Digo nervioso por su trayectoria, que siempre le hace un seguimiento al trabajo, que nadie falle, que salga todo bien, que el vecino de Valsequillo principalmente se encuentra a gusto con esa fiesta. Sí, la verdad que hay veces que a las 3, 4 de la mañana te acuerdas de algún problemilla que tiene que dar resuelto el siguiente día, ya a esa hora te despiertas y no pegas ojo en toda la noche. Eso es la responsabilidad de estar al pie del cañón y de que los vecinos cuando vayan a cualquier acto tengan todo donde tiene que estar y lo disfruten, ¿me entiendes? Pero yo cuando hago esas cosas la verdad que disfruto. Una de las fiestas a nivel de esta isla, de los 21 municipios, una de las fiestas que más llamamiento hace a la sociedad, a los ciudadanos, en el centro de atención. Va la antesala, va la Virgen del Pino, la fiesta del Pino y seguidamente San Miguel. Sí, la verdad que nosotros mañana, toda la corporación, vamos a subir a Teró, al Pino. Seguramente ya el día del Pino se quedará el alcalde y algún que otro concejal. Los demás ya nos bajamos para Valsequillo para empezar a preparar nuestra fiesta que empieza en el viernes. El viernes es el pregón. El pistoletazo de salida. Sí, ese es el pistoletazo de salida. El próximo viernes tenemos una misa con la bajada de San Miguel y a continuación tenemos pregón. Este año el pregón corre a cargo de tres jóvenes de nuestro municipio que en la última edición fueron campeonas de Europa de balonmano. Que la trayectoria del balonmano en Valsequillo es de hace 30 y pico años, ¿me entiendes? Que no es de ahora, sino, pero esos 30 y pico años que se lleva practicando el balonmano en Valsequillo ha hecho que a estas alturas Valsequillo pueda tener en otro equipo como puede ser el Terde, que están jugando, puedan tener un equipo, tres niñas ahí jugando y hayan ido a representar a Valsequillo a Europa, y eso es muy importante. Todo un orgullo, ¿no? Tener sí, tres deportistas que en la élite del balonmano a nivel nacional. Sí, la verdad que es un orgullo muy, muy, muy grande para todos los barsequilleros, porque cuando tú estás viendo un partido de eso a nivel europeo y oyes el nombre de las niñas que están jugando allá, como pueden, te voy a dar el nombre porque ahora mismo oyes el nombre de las niñas que están jugando a nivel europeo, te queda diciendo, oye, que estas son de Valsequillo. Arabia Peña, Carmen Toscano y Dara Hernández son las tres niñas que están en el equipo que fueron a Europa y quedaron campeonas de Europa. Todo un orgullo, y hombre, y que sean las pregoneras de una fiesta tan importante como la de San Miguel. Sí, la verdad que todos los años se intenta de buscar por parte de la corporación municipal de que el pregón lo haga alguien que ha reflejado algo en nuestro municipio, fuera o dentro del municipio, y este año ha recaído en las tres muchachitas estas. Son jóvenes, pero van a hacer un pregón a la altura. Ese es el fruto y el trabajo, la constancia. Sí, la verdad que es el fruto de un trabajo de un montón de años, pues, porque es así, y es lo mejor que nos puede pasar en Valsequillo, poder cada vez que tú vas a buscar un pregonero, tener difícil de decir quién es el pregonero, porque si tiene difícil de decir quién es el pregonero, quiere decir que tiene mucha gente que pueden ser pregoneros de la fiesta de San Miguel, y yo pienso que ser pregonero de la fiesta de San Miguel para un valsequillero es lo máximo que se puede hacer en nuestro municipio. Hombre, como un caso anecdótico, jugaban en casa, podemos decir, porque la pista del parque de donde se disputaba ese partido era la pista que tiene el municipio de Valsequillo, que la había cedido a la ciudad de Telde para poder disputar ese partido. Sí, efectivamente, nosotros tenemos un parque que se compró hace ya unos cuantos años, que lo tenemos en nuestra cancha en Valsequillo, y siempre cuando hay partidos europeos le prestamos a Telde
Entre otras cosas, le prestamos el parqué para jugar al piso de la cancha. Pero caramba, se lo ha prestado a la ciudad de Telde, segunda ciudad de Gran Canaria, y a la ciudad de Las Palmas, porque se jugaba uno de los partidos de clasificación de la selección española femenina de balonmano, y sí, se lo prestaba a la ciudad de Las Palmas. Sí, sí, la verdad que tenemos la suerte de haber comprado ese piso, lo tenemos en Barsequillo, es un piso que se puede quitar y poner, y eso nos da la ventaja de que cuando a alguien le hace falta, somos bastante solidarios con los demás municipios, podérselos prestar y que puedan disfrutar ellos también de ese piso. Por lo cual, Barsequillo, un municipio humilde donde los llega, tiene una superficie de la élite. Sí, tenemos una superficie de la élite y es la que se exige a nivel europeo y a nivel nacional. Pues, de Gregorio, nos centramos con los diferentes actos que van a celebrarse en el municipio de Barsequillo en esta fiesta de San Miguel 2016. Sí, vamos a centrarnos en el programa, lo que es el programa. Como te estaba diciendo, esa noche que las niñas hacen el pregón, antes del pregón tenemos una actuación del joven cantautor Jonay Suárez Ramírez, un uh-huh. vecino de Tenteniguada. Nos hará unas cuantas canciones y ya después nos vamos con el tema del pregón. Después, para el sábado, desde aquí agradecer a todas las madres que llevan todo el verano sacrificándose, las que no están en Barsequillo, que están por Telde o incluso en el sur, subiendo con las niñas a Barsequillo un día o dos días a la semana para preparar las menudas estrellas estas, que son las que nos van a hacer una escala en IFI el sábado a las 10 de la noche, que es un acto muy importante también. Este acto en los pueblos, por ejemplo, es muy importante por la sencilla razón de que ahí va lo que es la abuela, va la madre, va el tío, al primo, a toda la familia, va a ver a la niña hacer el acto, ¿me entiendes? Y estas menudas estrellas el día de mañana podrán llegar a algún sitio, ¿me entiendes? Y este acto lo vamos a hacer lo que es el sábado a partir de las 8:30. Y ya después el domingo tenemos lo que es la fiesta de las Pumas, uh-huh. Animación infantil en la Plaza Tiferiri. Es decir, que este fin de semana va a recaer todo sobre los niños, la gente menuda del municipio, ¿me entiendes? Y así sucesivamente. Uh-huh. Tenemos el martes día 18, espectáculo infantil familiar. Sí, el espectáculo infantil familiar, con figurantes. Martes 13. Sí, después lo vamos al miércoles, tal de noche urbana, actividad dirigida para los jóvenes de más de 13 años. Dentro del programa de la fiesta queremos siempre que esté recogido, como estábamos hablando antes, todo lo que estábamos hablando de las calanifes son de los pequeños, son uh-huh. de niños de 3, 4 años a 8, 10 años. Aquí ya nos vamos a partir de los 13 años y es una actividad que la tenemos en lo que es el miércoles día 14. Uh-huh. El jueves día 15, noche del mayor, por lo cual ya vamos subiendo escala. Sí, vamos subiendo. La noche del mayor, nosotros todos los años en Barsequillo hacemos lo que es la noche del mayor y hacemos una fiesta por los mayores. La fiesta que hacemos por los mayores es una fiesta con cena. Una fiesta con cena y después siempre terminará con una verbena. Y este año vendrá Miguel Cecilia, que con sus chistes, y también Sergio Bentancor. Esta noche va solo y exclusivamente dedicada a los mayores, que son los que tenemos que volcarlo esa noche con los mayores para que lo pasen bien. Uh-huh. Ya después, el viernes, nos vamos a la noche del pureta. La noche del pureta, también decir, dar las gracias a todos los mayores que están preparando este acto, porque llevan también ya un par de meses preparándolo, ¿me entiendes? Son actos que son preparados por los vecinos del municipio de Barsequillo. Aquí participan todos los barrios de Barsequillo, desde la de arriba de la Vuelta Saldina, aquí debajo a Vista Alegre, y participan. Es un acto que durará aproximadamente unas 2 horas y pico, 3 horas. Es una escala en IFI también, pero es de los mayores, ¿me entiendes? Uh-huh. Y es un acto que todos los años tiene sorpresa, y este año tendrán bastante sorpresa, porque a pesar de hacer las canciones que hacen, también le dan bastante humor. Y eso parece que no, pero cuando lo estás viendo te divierte bastante. Uh-huh. Nos vamos al sábado día 17, que comenzará en este caso el rally turístico. Sí, el sábado día 17 lo tenemos bastante ocupadito. El rally turístico Cuéntame Historia sobre Rueda pasará por Barsequillo. No es un rally, son coches preparados y tal, que pasan por Barsequillo, estarán en Barsequillo 1 hora y pico o algo así, y continúan la ruta que están haciendo por toda la isla. Uh-huh. Es lo que es el
el cuarto rally turístico. También tenemos la fiesta Guateque de los años 60. Sí, la fiesta Guateque de los 60. Este año tenemos, para esta fiesta tenemos el grupo Los Lola. Es un grupo que la gente de Barcequillo llevan demandando ya hace unos cuantos años. Pues este año hemos podido contactar con ellos y que tengan libre la fecha esa para poder estar en Barcequillo. Y va a estar también con los, el DJ va a estar poniendo la música, va a estar Juan Carlos Santomé y Jaime Falcón. Aquí tenemos que recordar que esto otros años se ha dado algún presente en la fiesta, pero este año nosotros vamos a dar unos premios, vamos a dar a la mejor pareja vestida de la época, al hombre individual mejor vestido de la época y a la mujer individual mejor vestida de la época. En esto sí queremos recalcar que es vestido de la época. De los años 60. No disfrazado. ¿Vale? Vestido de la época, ¿me entiendes? Porque en la época de los 50 y los 60 la ropa era totalmente diferente a la de hoy. Y el premio se va a basar en esto, vestidos de la época y no disfrazados. Yo eso lo digo para todos los que vayan a participar, tengan claro cómo va a ser el premio, que no va a ser porque vaya muy voluminoso o muy espectacular, si no es de la época no se te va a meter dentro de lo que puede ser el premio que se te pueda dar. Aquí incluso lo recalca, no disfrazado. Sí, sí, no disfrazado, lo decimos bien claro para que todo el mundo lo sepa. El primer premio es una noche en un hotel con todos los gastos pagos, para dos personas. Después después el otro premio es un restaurante, una cena en un restaurante del municipio de Barcequillo, y después el último es una cena también en un restaurante del municipio. Es decir, que aprovechen, vayan esa noche vestidos de la época. Yo todos los años me suelo no vestir mucho porque este año a lo mejor me puedo meter alguna camisa o algún pantalón que me quede mejor porque perdí unos cuantos kilos, ¿no? Pero otros años la verdad que buscarme ropa, porque los 50 y los 60 habían gorditos, pero la mayor parte de la gente eran flacas, ¿no? Y a veces me cuesta un montón de trabajo buscarme la ropa, ¿no? Este año estoy un poquito más flaco y de repente también, aunque todos los años me pongo alguna ropa de la época, ¿me entiendes? Y voy también, participo en este acto tan importante que tenemos en Barcequillo. Tú imagínate que este acto en Barcequillo, pues, llevamos haciéndolo muchísimos años, 20 y pico años. Se lleva haciendo este acto en Barcequillo. Entonces, este acto concentra un montón de gente y sin mucha publicidad, porque la gente del mes de julio ya te están preguntando en qué fecha son los 60, en qué fecha son los 60. Y efectivamente, esa noche da gusto estar por Barcequillo, por Barcequillo da gusto estar siempre, ¿me entiendes? Porque Barcequillo es un pueblo muy tranquilo. Pero esa noche, cuando tú ves el colorido que hay de la ropa, porque todo el mundo intenta ir lo mejor posible, ¿me entiendes? Incluso nosotros hicimos el otro día, cuando se hizo la rueda de prensa en Las Palmas, en Presidencia, en el Cabildo, los acompañaron cuatro chicas que suelen de participar todos los años participan vistiéndose de la época, y nos acompañaron cuatro chicas, y la verdad que fue un espectáculo. Cuando estábamos por Las Palmas, todo el mundo se quedaba mirando, ¿me entiendes? Porque no iban disfrazadas, iban vestidas de la época. De los años 60. Sí, sí, de los años 60, que es lo que se pide. Después, seguimos. El domingo 18, cuéntame historia sobre ruedas. Este es un acto que hacía un par de años que no lo hacíamos. Desde aquí darle las gracias a Félix, que es el que lo está organizando todo. Y lo vamos a hacer de lo que es desde las 9 de la, a partir de las 9 de la mañana, va a ser por todas las calles del municipio. Después a las 9:30 hay un concurso monográfico de Presa Canario. Esto se hace en la cancha del Centro Cívico. Después muestra de artesanos también, que se hacen también por las calles peatonales del casco de Barcequillo. Y después ya por el mediodía, un poco terminando todo lo que es esto, el Festival Internacional de Folclore. Los grupos que van a venir va a ser Salitre del Faicán. También tenemos países como Kosovo, Portugal y Rumanía, y un grupo de aquí de las Islas Canarias. Es decir, que ese domingo vamos a estar bastante completito con los cuatro grupos estos, más Cuéntame Historia sobre Ruedas.
Y por la noche tenemos música cubana. Sí, música cubana. Este año está la actuación musical a cargo del grupo Son La Tele. Esta música es música cubana, la cual la gente van a disfrutar porque a la gente le gusta la música cubana en Valsequillo y la verdad que lo pasan bien. Los vecinos de Valsequillo se divierten bastante con cualquier acto que se haga, ¿me entiendes? Porque yo siempre lo digo, a todos los sitios que voy lo digo, que la participación que tenemos de nosotros los vecinos a veces es envidiable por otros municipios, ¿me entiendes? Porque cualquier acto que se haga en el pueblo participa un montón de gente. Participan un montón de gente y yo a veces invito a algún amigo de fuera de Valsequillo y digo, pero mira que gente de Valsequillo. Le digo, sí, hay gente y la verdad que la gente son muy participativas. ¿Se identifica el vecino de Valsequillo con la fiesta? Sí, el vecino de Valsequillo se identifica con la fiesta y es agradecido con lo que se hace, ¿me entiendes? Porque tú cualquier acto que hagas en la fiesta, cualquier sacrificio que hagas por traer a alguien o lo que sea, los vecinos de antemano, en cuanto viene el programa, te empiezan a felicitar, ¿me entiendes? Y el programa es un programa que está hecho para disfrutar todos los vecinos, ¿me entiendes? Y nosotros lo hacemos por el bien del pueblo Valsequillo. Y los que vienen de fuera, bienvenido sea. Pero el programa está hecho para que la gente de Valsequillo disfrute. Y ya después invitamos a toda Gran Canaria que asista a nuestro municipio. Por lo cual es una fiesta con entidad, con personalidad. ¿Cómo? Es una fiesta con entidad, con personalidad. Sí, es una fiesta con entidad y personalidad propia de nuestro pueblo, ¿me entiendes? Y la verdad que eso se agradece bastante porque la gente sabe el trabajo que cuesta hacer una fiesta. Porque en Valsequillo, como durante el año hacemos tantas fiestas, el que no ha estado de una manera ha estado de la otra, pero siempre ha estado vinculado a alguna fiesta, ¿me entiendes? Y sabe lo que es el sacrificio de hacer una fiesta, ¿me entiendes? Y yo pienso que cuando hay un sacrificio por hacer una fiesta, qué menos que los vecinos vengan. Y en Valsequillo estamos súper contentos de la participación de los vecinos en cualquier fiesta, ¿me entiendes? No San Miguel, en cualquier barrio que tú hagas una fiesta, la participación siempre es bastante elevada. Y eso a cualquier comisión de fiesta o a cualquier patronato, nosotros no tenemos patronato de fiesta en Valsequillo, tenemos nada más que comisiones de fiesta. Cualquier comisión de fiesta, yo hablo con cualquier comisión de fiesta cuando está desarrollando algún acto y me lo dice. Y decir, oye, por lo más contento que estoy es por la gente que hay, porque la gente han venido, la gente han escuchado nuestra llamada y han venido a disfrutar de la fiesta, porque todos los actos se hacen para que la gente venga a disfrutar, porque si no, no tenía sentido ninguno tú hacer una fiesta, ¿me entiendes? Entonces tú lo haces, te implicas en hacer una fiesta para que la gente participe, y la verdad que la participación de la gente en Valsequillo para el tema de la fiesta, yo hasta el día de hoy no me puedo quejar, ¿me entiendes? Yo he estado vinculado con esto ya casi 40 años entre una cosa, la otra y la otra, y la verdad que de los años 70 y pico la gente ya era participativa en la fiesta, ¿me entiendes? No se quedaban en la casa a pesar del frío y del calor, porque nosotros cuando empezamos en Valsequillo con la fiesta empezamos muy pronto y pensamos en una época que de repente no, hace mucho fresco, porque en el mes de febrero, por ejemplo, tiene estar, y después si tuvo una fiesta en mayo, que los marrones de mayo, como se dice en Valsequillo, que te viene, a lo mejor llueve alguna que otra vez, pero la gente, la verdad, que participa y eso te dan ganas de hacer cosas, ¿me entiendes? Te dan ganas de hacer cosas por la sencilla razón de que ves el apoyo de los vecinos cuando estás en la calle. Y eso parece que no, pero es fundamental, ¿me entiendes? El calor de los vecinos es lo más importante que puede haber para una comisión de fiesta, para un político cuando está haciendo algo. Estar rodeado de los vecinos, que los vecinos estén disfrutando de lo que esa comisión de fiesta o ese político en ese momento ha sido capaz de llevar a nuestro municipio y que lo estén disfrutando. Para mí, la satisfacción más grande que yo puedo tener es esa, que los vecinos participen en todos los actos que se hacen. Tenemos un acto que es importante entre todos, porque todos son importantes, pero tenemos uno donde siempre el improvisar, quieras o no quieras, es sí, el llamamiento. Y aquellos que siguen nuestras raíces, nuestros folclores, nuestras costumbres, nos sentimos identificados con los versos. Y esos versos
se lleva y también se participa en el municipio de Valsequillo el próximo martes día 20 a las 9 de la noche. Sí, esto es un acto que es un día entre semana, es un martes, que el miércoles hay que ir a trabajar. Y te invito a toda la fiesta, ¿no? Pero me gustaría que tú fueras esta noche a Valsequillo. Por eso te digo la participación y la asistencia de la gente a los actos. En este acto está Geray Rodríguez, José María Dávila y también va a estar Pedrito Suárez, entre otros, ¿no? Y esto es un acto que se va a hacer el martes día 20 a las 9 de la noche. Me gustaría que fueras, para que te quedaras alucinando. Para que tú veas la plaza de San Miguel un martes por la noche, cómo está llena de gente. Pero llena, que tú pones allí 150, 200 sillas, todo el mundo sentado y encima después gente de pie viendo el espectáculo. Y todo el mundo callado escuchando los versos. No, hombre, es que cuando vas a un espectáculo, tú tienes que saber a dónde vas a ir. Porque si hablas y se te escapa una décima, ya no tiene gracia lo que estás escuchando. Entonces la décima hay que oírla entera para saberla interpretar, ¿me entiendes? Y después Geray es que es demasiado, porque Geray empieza a jugar con el público, a decir, tú, ¿a qué quiere que le cante? ¿A usted, este, el otro, a una piedra, a una tunera, a una montaña, a un almendrero, la paz, el amor, lo que sea? Y oye, improvisa. La verdad que Geray lleva ya muchos años acompañándolos en la fiesta de San Miguel, y un año más va a estar con nosotros en Valsequillo este año, y ahí estaremos para pasar un rato bastante agradable. Así que esa noche no me falle, para que vea que es verdad lo que te estoy diciendo. Esa noche no puede fallar nadie, pasará en lista. Ya. ¿Y eso que es un martes? Sí, es un martes y es lo que te estoy diciendo, es el martes día 20 y después el siguiente día aquí a trabajar. Hombre, es un acto que empieza a las 9 y termina a las 12 de la noche, más o menos, ¿no? Y termina a las 12 de la noche porque... Porque hay que terminar. Porque hay que terminar, pero después... Yo recuerdo este acto siempre que ellos dicen, terminamos de 15 a media hora más siempre. Porque la gente dice, otra, y el Geray este de cualquier sitio se saca una improvisación yo disfruto mucho con este espectáculo, disfruto bastante, por la sencilla razón en ver cómo de que tú le digas una botella y de esa botella haga un verso improvisado con esa botella, ¿me entiendes? Entonces, la verdad que es muy bueno. Después el miércoles lo vamos a la gala lírica. Esto se hace en la iglesia de San Miguel. Esto lo organiza todos los años el Club de Leones del municipio, y todos los años después de este acto nos suele acompañar con churros, chocolate. Lo hacen en la plaza de San Miguel, y es un acto que lo hace, por eso te digo que participan todos los colectivos. Este acto lo hace el Club de Leones. Después nos vamos al jueves. Al jueves se va a hacer la presentación del libro póstumo Adolfo Santana. Adolfo Santana es un periodista que nos dejó no hace mucho. Toda la familia de Adolfo Santana era de Valsequillo. Y entonces se va a hacer la presentación del libro. Esto será a las 20:30 en el Teatro Jacinto Suárez Martel. Ya después nos vamos a otra noche de joven. El Pan Miguelito. El Pan Miguelito todos los años nos sorprenden con algo. Nosotros tenemos un par de actos en la fiesta que ni nosotros mismos nos enteramos de lo que van a hacer. Te lo digo. No, es secreto. Es secreto. Está este acto y ya luego te voy a contar otro cuando lleguemos en el programa. El Pan Miguelito, todos los años, los jóvenes del municipio, esto es un que se hace en la plaza con un DJ, música de la que a ellos les gusta. Hay una barra dentro de lo que es la plaza de San Miguel. Se cota toda la plaza, ahí paga la entrada. Todos los años pagan la entrada con moneda. Ellos esa noche dirán las monedas que hay que llevar, porque ya aquí no te lo voy a decir en el programa, lo tenía que decir. A lo mejor de repente son 2,50 € la entrada, pero esos 2,50 € hay que mirar esa noche cómo van a ser esos 2,50 €. Pues de repente son 3 monedas de 1 euro, de 50 céntimos, una de 1 céntimo, una moneda de 50 céntimos, hasta llegar así, hasta a lo que ellos ponen la entrada, ¿me entiendes? Este año lo van a sorprender, y la verdad, eso es una cola que se arma frente a la plaza San Miguel todos los años. Esto es un acto que quien lo organiza
es el ayuntamiento por quien hace toda su preparación, por toda. Desde el primer palo que van a poner para un obstáculo o esto o lo otro, es los jóvenes del municipio. Todos los años se van renovando jóvenes, porque tú imagínate los años que lleva el Pan Miguelito. Cuando el Pan Miguelito empezó, ya eso tienen ya 40 y pico años y ya están viejos ya para este tema, ¿no? Entonces, este año lo están organizando los jóvenes, que siempre quedan jóvenes del año anterior que se unen a los jóvenes de este año. Y cualquier ilusión para cualquier chiquillo de Barcequillo que tiene 16, 17 años es tener los 18 años para entrar para Miguelito. ¿Sabes? Porque el control de entrada es muy riguroso, ¿no? 18 años, ¿no? Como hay alcohol y tal, no dejan entrar a ninguno que tenga menos de 18 años, ¿no? Y los chiquillos, yo el otro día, el hijo de una amiga cumplió año y me lo comentaba, y este año voy al Pan Miguelito, pero me lo dijo así, ¿sabes? Y dije, joder, pues manda, ¿eh? Que el chiquillo estaba deseando ya también, hombre, por un montón de cosas más, pero me dijo eso, ¿no? Como sea, que hizo el de festejo y tal, y el año pasado me estuvo diciendo que tal, y le dije, no puedo entrar hasta que no tenga 18 años, y el otro día cumplió año y dice, te recuerdo que ya tengo 18 años, este año yo entro para Miguelito. Y entra, y la verdad que es un acto bastante, bastante importante, y están los jóvenes ahí toda la noche batallando. Aquí recordarle a todos los jóvenes que en la entrada, a pesar de que lo que tienen que pagar, tienen que llevar, porque esto es un acto que hacemos algo solidario también. ¿Un litro de leche o un kilo de gofio? Sí, un litro de leche, un litro de leche o un kilo de gofio. ¿Me entiendes? Son los dos, porque otros años se ha puesto de llevar un kilo de alimento. Pero en el banco de alimentos, lo que son granos y estas cosas tenemos ahora mismo, hoy por hoy hay, pero lo que es el gofio y la leche es lo más que nos hace falta. Entonces se le pone aquí que a pesar de la entrada, tiene que ir cada joven, pero tienes que verlo. Cada joven con su kilito de comida para entrar, la verdad que es un acto bastante bonito. Dice, un kilo de leche, un kilo de gofio, más las monedas que darán a conocer esa noche. Sí, sí. Esto es algo curioso, ¿no? Sí, no, sí, la verdad que después ya no, del 23 al 27 estamos con el Folk Canarias. Esto es un acto bastante importante, vienen bastantes músicos de diferentes sitios. Este acto lo organiza Miguel Alonso, no sé si lo conoce, y la verdad que está muy bien, es para ir a verlo. Y dentro de lo que es el acto este de Folk Canarias, tenemos el encuentro de solistas. Este año el encuentro de solistas, normalmente nosotros solemos de coger para el encuentro de solistas, solemos de coger algún grupo ya consolidado y tal, para lo que es tocar, como ha estado la Parranda del Millo, varios grupos que han estado, también ha estado Medio Higo para el Kilo. Este año esto, el técnico de festejo y yo nos hemos arriesgado a preparar un espectáculo diferente, y se va a preparar un espectáculo diferente, se va a preparar un espectáculo con diferente, que habrá músicos aquí que han tocado juntos alguna vez, pero los sabrán que va a ser la primera vez. Ellos están ensayando y va a ser un espectáculo bastante agradable. Y después los solistas que tenemos este año es Aradioles López, a José Medina, Aradioles López de Barcequillo, a José Medina de Telde, Garaní es de Lanzarote, Omar Tadeo de Barcequillo, Saray Sánchez no va a poder asistir este año, ya lo adelanto desde aquí, porque le surgió un problema que no va a poder asistir, y también va a estar Israel Albelo, de Santa María de Guía. Esto va a ser un poco lo que es ese viernes, y después, a continuación, vamos a tener lo que es en la Plaza de San Miguel, una verbena con Paco Vélez, para seguir moviéndonos ahí, y que no pare la noche. Y de Folk Canarias es un poco todo eso lo que te estoy diciendo. Hay bastante gente importante, y después ya nos vamos a lo que es a la romería. Romería ofrenda a San Miguel. La romería aquí en Barcequillo, nosotros tenemos por costumbre de que la carroza que gana en la romería de San Miguel es la que nos representa en Teró. De hecho, la carroza que va a ir mañana a Teró es de Luis Verde, que fue la que ganó el año pasado en la fiesta de San Miguel. Y entonces todos los años hay bastante rivalidad para ganar, ¿no? Porque todo el mundo quiere llegar a Teror con su carroza, ¿me entiendes? Y esto va a ser un acto bastante... Un premio,
es un buen premio, porque sí. La gente, el mejor premio que tú le puedes dar a un barsequillero es caballatero, en la romería, ¿me entiendes? Porque todos preparan las carrozas de tal manera, dígatelo. Y después, lo importante es el secretismo que hay. Pues yo pertenezco yo estoy por los barrios, yo estoy por lo que es la era de Mota y la Pegas, ¿no? Soy el concejal de esos dos barrios. Entonces, cuando tú ves los secretismos que hay, que de repente yo paso y a lo mejor no comentan nada porque yo paso y tal, ¿sí? Y soy. Sí, claro, claro, suele pasar, porque anoche mismo tuvimos una reunión de lo que era el orden de las carrozas, ¿me entiendes? Tuvimos la reunión. Entonces, algunos allí dicen, no, que está Gregorio oyendo y tal, vamos, ¿sabes? Porque se quiere dar siempre una sorpresa, ¿me entiendes? Y yo, mira, me entero que es lo que va a hacer cualquier barrio, yo no voy a estar diciendo nada, ¿no? Pero es el alegato ese que hay, y la verdad que... ¿Hasta qué punto, no? Claro, porque todo el mundo, tú imagínate que hay gente que, esto es para el 24, uh-huh. Hay gente que ya me están pidiendo las plataformas para empezar a preparar la carroza. Y una persona que ya me esté pidiendo la plataforma para preparar la carroza, quiere decir que algo bonito va a preparar, ¿me entiendes? Porque si no, de repente, llegándole los últimos días, ya la prepara. A pesar de que todo el mundo se preocupa por hacer una carroza bonita, aquí nosotros tenemos una base, el tipismo hay que respetarlo. Es una romería en la cual no se va ni con barbacoa. Es una romería. No es una ronería ni es una cabalgata de reyes, ¿me entiendes? Es una romería que se respeta totalmente el tipismo. Hombre, cualquier carroza puede llevar sobre la carroza unos refrescos, una cerveza, porque tiene que beber en el trayecto, el camino y tal. Lo que pasa es que lo que es asadero y tenderete, nosotros en Barsequillo hemos consolidado ya durante... Eso al final, cuando termine. Sí, al final ya le damos a cada uno, los aparcamos en los aparcamientos en el centro del municipio, uh-huh. Para que allí hagan su asadero, disfruten de la verbena y estén pasando un rato allí agradable con todo. Pero ellos saben que el sacrificio ese lo tienen que hacer durante el trayecto, porque queremos hacer una cosa bonita y que la gente disfrute con ellos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, más las que se van agregando, sí, agrupaciones, sí, folclóricas. Sí, 16 agrupaciones folclóricas. Nosotros tenemos por costumbre en la romería, cada carroza va acompañada con un grupo folclórico. Cuando llega arriba a la zona de la iglesia, donde hacen la ofrenda a San Miguel, que la ofrenda todos los años suele ser una pasada, a mí me encanta cuando está toda la ofrenda puesta en las escaleras, porque se tiene la idea de ponerla en las escaleras, la ofrenda, y después cuando tú sacas esa foto y ves todo eso lleno de mercancía, la verdad que es muy bonito, muy bonito. Y tú imagínate, de los barrios son 16, pero de fuera van a ir dos carrozas que me pidieron que si podían participar, entrarán fuera de concurso, pero que al final son 18. ¿Entiendes? Vamos a tener la tarde bastante buena. Pero una tarde buena y una tarde de romería, ofrenda tradicional, con ese orgullo de identificarnos, de decir, estas son nuestras fiestas, estas nuestras tradiciones, este es nuestro folclore, esta es la solidaridad de los vecinos en esa ofrenda con esos alimentos. Sí, es lo que hace grande la fiesta. Hombre, yo pienso que sí, que lo que esto hace es grande. Esto es romería, no ronería. Sí, ya. Esto es una romería, no es una ronería. Y cada año. Que carecemos de romería. Hombre, es que la gente se quiere divertir. Entonces, por eso nosotros le buscamos. Nosotros a esta romería hemos intentado dar la vuelta de tal manera que todo el mundo se quede contento, ¿me entiendes? Porque todos los que van a participar en la romería saben que después van a tener toda la noche la carreta aparcada en el pueblo Barsequillo, en el centro del pueblo, como si fueran coches en zona B. Van a estar toda la noche con la carroza aparcada ahí para estar de tenderete toda la noche, ¿me entiendes? Se sacrifican unas 2 horas, 3 horas o 2 horas y pico que dura la romería y después se divierten arriba. Y te puedo decir una cosa, que la gente ya cada vez son más conscientes de que esto hay que hacerlo de esta manera, que hay veces que a lo mejor en una carreta hay alguno que se quiere echar un poco fuera del plato y los mismos que están allí dicen, oye,
No, eso es para después, hay que esperar, porque tenemos que pasar por delante de San Miguel y tenemos que hacer las cosas como hay que hacerlas. Y hay que hacerlas bien porque el premio es representar al municipio de Barcequillo en la próxima ofrenda a la Virgen del Pino, por lo cual es la representación de un municipio como premio. Sí, sí, sí. Después, esta noche también tenemos, lo llevamos haciendo ya un par de años, llevamos después de la romería, tenemos verbena en la Plaza Tifarite, con este año va a ser con dos parrandas, va a ser la parranda del cura y Mejuje, y después nos va a acompañar Vallarta Tropical para la noche esta de la romería, para no estar flojo. Después lo vamos al miércoles. Día 28. El miércoles 28. Uh-huh. A ver si me estoy saltando yo aquí hoja. Lo lleva a. Vale, lo vamos. Clavado, ¿eh? Lo vamos al miércoles 28. El miércoles 28 será en la víspera de San Miguel. Antes de empezar el acto del perro, tenemos una actuación musical a las 21:30, actuación musical el tío en Bellagay, en la Plaza de San Miguel. Este año la gente del perro están preparando algo especial, porque son 30 años ya que llevamos con la, que no son con, poco. con la suelta del perro y tanto la concejala de cultura, Elvira, como la gente de la Asociación de Suelta del Perro llevan trabajando ya unos cuantos meses para que este acto, este año quede boldado. Todos los años el acto del perro queda bien, queda boldado porque se trabaja para hacer un buen acto, ¿me entiendes? Entonces este año, como es el 30 aniversario, se quiere hacer una cosa diferente a estos años atrás. Y este acto va a empezar sobre las 12 de la noche. Es un acto que suele durar de 35 a 40 minutos. Después de tocar de la actuación musical, empieza lo que es la suelta del perro, que es a las 12 de la noche. Y después de la suelta del perro nos vamos a la exhibición de fuegos artificiales. Este año los fuegos artificiales en Barcequillo los va a tirar Piromá. Nosotros hemos llegado, porque tenemos la gran suerte de tener dos pirotecnias en Barcequillo. Esta pirotecnia San Miguel y Piromá. Entonces, hace ya unos cuantos años hemos llegado a un acuerdo con las dos empresas. Un año cada uno, se va alternando. Sí, un año fue un buen acuerdo que hubo. Un año tira uno y el otro año tira el otro. Y así, las dos empresas son de Barcequillo. Yo sé que Pirotecnia San Miguel es histórica de Barcequillo porque llevan toda la vida. Pero esto es una empresa nueva que ya tiene unos cuantos añitos. Entonces se habló con la dirección de lo que era de Pirotecnia San Miguel y Piromá, y al final se llegó a un acuerdo y cada año le toca a una pirotecnia, que son los mismos que tiraron este año en Melenara, son los que van a tirar en Barcequillo. Esto va a ser sobre la 1 de la mañana, una y pico, ¿sabes? Porque si nos salimos de lo que es la suerte del perro y nos vamos colocando lo que es en la salida hacia La Pega, arriba en la calle del Sol y en los aledaños del pueblo que den balcón hacia el barranco de San Miguel. No sé si tú alguna vez has estado en los fuegos de San Miguel. Tenemos un sitio para tirar los fuegos espectaculares. Tenemos dos barrancos. Sí. La montañeta de Aní es como si fuese la cabeza de una paloma, ¿me entiendes? Y después está la sala, sería los dos barrancos que están a los lados, y la verdad que los fuegos se oyen espectacular. De cualquier sitio de que te pongas ahí por la zona aquella, oye los fuegos espectacularmente. Después, ya por la noche tenemos, para terminar, esa noche tenemos una verbena con Paco Guede y Johnny Yaya en la Plaza Tifarite. ¿Sabes? Ahí estaremos hasta que el cuerpo aguante y hasta que llegue la hora, porque tampoco podemos, ya los bailes de amanecidas no se dan como se daban antiguamente, pero es un baile que durará sobre las 4 de la mañana más o menos, suele durar, casi todos los bailes van a durar hasta las 4 de la mañana. Después por la mañana la Diana con la banda de música anunciando el día de San Miguel, la banda que viene, la banda Guiniguada, lleva un par de años acompañándola a nosotros aquí en Barcequillo. Después está la feria y muestra de ganado selecto. Decimos feria y muestra de ganado selecto. Esto es porque nosotros durante el año vamos a todas las ferias que van habiendo por toda la isla.
Entonces invitamos a ganado selecto. Es decir, que no va cualquier ganado. Solemos invitar a la feria a los que tienen premios en otros sitios, ¿me entiendes? Y por eso se dice el ganado selecto. Tanto el concejal de desarrollo local como el veterinario del ayuntamiento suelen de ir a todas las ferias que van dándose por toda la isla, que empiezan desde enero, y nosotros ya, como somos casi la última fiesta, que es en septiembre, pues aprovechamos y hacer la feria de ganado selecto. Uh-huh. Esto es un acto bastante importante, por la sencilla razón de que cada vez va habiendo algún acto nuevo importante. Pero este acto, cuando yo, por ejemplo, era un niño, era un acto muy importante, y casi era el acto más importante de la fiesta, la feria de ganado, porque ahí era donde se congregaba lo que era todos los ganaderos del municipio, que habían bastantes, cada vez hay menos, pero se congregaba a todos los ganaderos en los municipios, y ahí llevaban sus reses a pasearlas y a venderlas también, porque en la feria se suele vender también las reses, ¿me entiendes? Cada vez menos la costumbre de venderlas, pero antiguamente me acuerdo yo que vender, vamos, que se hacía muchas ventas en lo que era en la feria de ganado. Uh-huh. Y después, a las 12 del mediodía, tenemos misa procesión. Uh-huh. La misa procesión, la misa es a las 12, terminará sobre la 1:00 y pico, Después ahí está con el desfile de ganado. Siempre que hacemos la feria es el desfile de ganado ante el santo. Se le da el obsequio que se le da a todo el que participe. Se le da el obsequio. Allí estará, normalmente la entrega se suele hacer por los políticos locales y los políticos que vienen de fuera a visitarnos. Se suele hacer la entrega esta de trofeo. Después, a las 6 de la tarde tenemos una carrera de caballo. Uh-huh. Una carrera de caballo, no es una carrera de caballo, es carrera de caballo que de repente son dos carreras, cuatro carreras, seis carreras, ocho carreras. ¿Me entiendes? Esto lo está organizando Paco Ortega y él todavía no me ha dicho cuántas carreras va a ser, pero sé que unas cuantas van a ser. Y ya después por la noche, a las 8:30, vemos aquí la foto de un chaval que tú conoces, creo, ¿no? Uh-huh. Que está aquí de la ciudad de los Faicanes. Y el grande, José Vélez. José Vélez, sí, tenemos a las 20:30, tenemos a José Vélez. Nosotros, ante este acto, vamos a... Como nosotros en Barcequillo tenemos escuela de música hace ya un montón de años y tenemos jóvenes cantantes, nosotros en este acto queremos... darle la oportunidad a 3, 4 o 5 personas jóvenes del municipio de poder actuar antes que José Vélez, ¿me entiendes? Y las personas que vayan a actuar aquí, el que esté empezando es promocionarse, pero bastante bien, porque cuando ellos vayan aquí los estará viendo 800, 1000, 1000 y pico personas, los van a ver, ¿me entiendes? Entonces es una oportunidad que este año se le va a dar a unos cuantos jóvenes del municipio, que se les invita, si ellos quieren participar gratuitamente, pues pueden participar en esta actuación. Los teloneros. Sí, van a ser los teloneros de lo que es José Vélez. Uh-huh. Después seguimos ¿sabes? Porque parece que la fiesta no se acaba. Uh-huh. La noche de la canción, la escuela de música, como te decía antes, la escuela de música tiene un buen grupo, en la escuela de música hay un montón de gente, y entonces incluso en lo que es en la romería participa el grupo folclórico de la escuela de música, ¿me entiendes? Uh-huh. Y aquí va a participar también la escuela de música en la Plaza Tifarite. Todo esto siempre que el tiempo nos deje, ¿me entiendes? Porque tú sabes que Barcequillo, lo que es septiembre y octubre, suele caer algún chapuzón. Y después este año tenemos una novedad para los jóvenes. Ya los jóvenes me lo decían cuando vieron el cartel, que no hubiéramos acordado de ellos. De los jóvenes nos acordamos siempre. Lo que pasa es que a veces no podemos hacer algunas cosas. Este año vamos a hacer Latin Party 2016. Lo vamos a hacer el sábado 1 de octubre y quiero recordar, a pesar de que se está comunicando de que se va a hacer en la cancha tellada, no se va a hacer en la cancha tellada, se va a hacer en el campo de fútbol 7. Se va a hacer en el campo de fútbol 7, el aforo es limitado, es un aforo de unas 2.800 personas. Uh-huh. El aforo es limitado, este acto hay que pagarlo, hay que pagar la entrada.
es el único acto que hay que pagar en todo el programa Capítulo de la Fiesta. Tiene un artista, Tony Tuntún, Ráfaga, Henry Méndez, Focho, Estido Libre y muchos más artistas que van a estar, por lo cual... Y este acto se va a hacer en lo que es en el campo de fútbol 7, que no va a ser en la cancha tellada, porque ya alguna gente decía que en la cancha tellada no lo veían, porque los peligros que hay y tal, y se va a hacer al aire libre y va a ser en el campo de fútbol 7. Y ya después seguimos con... El domingo 2 de octubre tenemos la fiesta de la Virgen. La fiesta de la Virgen es una fiesta que se hace un domingo después de San Miguel siempre, y es sacar a la Virgen en procesión y se hace una descarga de fuegos al finalizar este acto, y después Mi Pueblo Suena Banda es lo que va a haber el domingo a las 12 va a haber Mi Pueblo Suena Banda. Esto es un poco lo que es, en resumen, lo que es la fiesta de nuestro pueblo, de Barceguillo. Yo creo que hemos intentado de la Concejalía de Festejos y del Grupo de Gobierno e incluso de toda la Corporación Municipal, porque yo siempre cuando hablo de Barceguillo, de cualquier cosa que se hace en el Ayuntamiento, yo pienso que todos los concejales somos partícipes de lo que se está haciendo, tanto los de la oposición como los del Grupo de Gobierno, por la sencilla razón de que todos arriman el hombro cuando lo tienen que animar y te da gusto trabajar de esa manera, ¿me entiendes? Cuando tanto un concejal de la oposición como los concejales tuyos del Grupo de Gobierno te anima a que sigas para adelante con estos temas, la verdad que te hace grande y te dan ganas de seguir haciendo cosas. Don Gregorio, se nos ha ido el tiempo volando y tenemos que hablar de muchas cosas. De pie que vuelva nuevamente por esta casa, porque hay que hablar de esa trayectoria como político y el trabajo día a día, de los 365 días que tiene el año, que está al pie de calle, podemos decir. Pues nada, muchas gracias a ustedes, invitar a todos los Gran Canarios y a todos los que nos estén viendo, que el día 9 empezamos en Barceguillo con las fiestas y terminamos el día 3 de octubre. Es decir, que tenemos fiesta para rato y están todos invitados. Daremos cuenta de los diferentes actos. Pues venga, muchas gracias. Don Gregorio, un placer tenerlo en esta casa. Pues venga. Y queda dicha la invitación de que vuelva nuevamente, porque tenemos que hablar de esa trayectoria y su puesto. Volveremos. Nos vamos en un minuto de publicidad, una fiesta muy cargada, como es la fiesta de Barceguillo, con actos muy populares, cercanos, con participación y con grandes artistas. Por lo cual no se puede perder ustedes en este mes de septiembre y octubre esa cita del municipio de Barceguillo. Daremos cuenta de los diferentes actos que se van celebrando día a día en este programa, aquí en esta casa, en Canal 4. Nos vamos a unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.